Buenas noches, gentecica. Hoy una idea de ensalada, un vídeo muy cortito y rápido. He puesto lechuga rizada, que bueno, la lechuga que os guste o que tengáis. Pepino cortado en rodajitas, este es el pepino holandés que se llama, que se come con piel, lo suelen cortar con piel. Y rabanitos. He puesto medio pepino, he hecho dos platos para. Lo vamos a servir con pescado. Y lleva un aliño especial que os voy a enseñar cómo se hace. He picado eneldo finito y vamos a echar. Lo voy a dividir en tres grupos. Tengo que picar un poco más. Y voy a echar en una ensalada, en la otra y el resto para el pescado. Que el eneldo le va muy bien al pescado también. O sea, a ver si puedo hacer tres grupos parecidos. Y este vamos a echarlo en la ensalada. Para el aliño he puesto mitad de vinagre de manzana y miel. Y estoy con un tenedor a intentar disolver la miel en el vinagre. Lo he dejado ahí, pues no sé, lleva unos 5 minutillos porque es miel de la gorda. Si es de la líquida no hace falta. Igual la tenía que haber calentado un poco para que se disuelva bien. Bueno, con paciencia se disolverá. Voy a añadir otra parte de aceite de oliva virgen extra. Sea, es un tercio de vinagre, miel y, bueno, miel era como una cucharada sopera. Y aceite de oliva. Y le voy a añadir también mostaza al gusto, porque si no os gustaba demasiado o os gusta mucho echarle más, media cucharada o una o lo que os guste. Voy a echarle sal. Voy a echarle pimienta blanca. Pimienta una pizca, ¿eh? Lo que cabe entre los dedos. Tampoco me gusta la ensalada picante. Creo que más o menos la miel ya está disuelta. Ahora lo voy a cerrar y como este es un bote de tapa hermética, lo agito. Y así se mezclará mejor. Mirad agitando qué bien queda. Tengo unas patatas ahí en la freidora de aire que se han parado ya. Voy a echar en la ensalada y lo que sobre pues lo puedo guardar en el tarro o la nevera. Bueno, así quedaría nuestra ensalada. Lo voy a mover ahora con un par de tenedores. Voy a hacer el pescado y voy a aliñar. Las patatas han estado en la freidora de aire. Han estado unos 16 minutos. Les voy a echar las especias y lo voy a dejar otros 5 minutos. Tengo los dos cajones, las he cortado en gajos. Son unas patatas, os voy a enseñar. Son estas que son pequeñitas y alargadas, que vienen bastante lavadas, se ponen con piel y todo, ¿eh? Se lavan y ya está. Lo que pasa es que el nombre pone Bastoquende. Ardapenen significa patata y esta es la variedad. Bastoquende. No sé cómo se diría. Echa un poco de pimentón, un poquito de pimienta, le voy a echar también hierbas provenzales y le voy a echar el spray que tengo de aceite de oliva. Poquito de spray y ahora las voy a agitar para que se reparta todo. Así. Gentecica, mirad qué plancha más chula. Es una planchita pequeña, no sé, el tamaño de una mano así. Le he puesto mantequilla, la vamos a repartir por toda la plancha y vamos a hacer aquí el pescado. El pescado lo voy a untar de mostaza también. Mostaza y eneldo, sal y pimienta. Mirad, así quedan. Los vamos a poner en la plancha. Aunque el fuego es más pequeño que la plancha, al ser de hierro, se calienta entera por igual. Voy a parar ya las patatas porque ya están. En las esquinas he puesto unos champiñoncillos. Les voy a rociar con un poco de aceite de oliva. Me encanta este cacharrillo, el rociador. Lo compré en Lidl. Vienen dos, uno de tengo de aceite de oliva y otro de aceite de girasol. Mirad, así ha quedado el plato de hoy. Es como un plato combinado con pescado, champiñones, un poquito de ensalada, las patatas y la ensalada que sobre la ponemos en el centro de la mesa. Sencillo, bonito y muy sano. Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight. I